puesto a esa hora. Claro que sí, estamos ahorita en Presa Peñitas. Este lugar es uno de los lugares más visitados aquí por la gente de nuestro municipio y también los turistas que vienen a Madera. Presa Peñitas está a aproximadamente 8 kilómetros de Ciudad Madera. Aquí la pesca principalmente es la mojarra, también tenemos poca lobina y trucha. La trucha arcoíris es uno de los atractivos que tenemos en la gastronomía de esta región. Debemos invitar a la gente a la Feria de la Trucha 17, 18 y 19 en abril. Ahora en Semana Santa tenemos la Feria de la Trucha y es cuando tenemos ya todo listo para recibir a toda la gente que quiera visitarnos aquí en Madera. Y como el año pasado estuvo comprobado que fue uno de los eventos principales que hemos logrado tener en nuestro municipio, aquí se va a desarrollar el evento en base a varias actividades que vamos a tener. Principalmente pues vamos a tener juegos mecánicos, vamos a tener todo lo que viene siendo comida, lo que viene siendo la trucha preparada en diferentes platillos. Los restaurantes más famosos de Madera van a participar concursando con diferentes preparaciones de platillos de trucha en sus diferentes presentaciones. También el costo de las entradas pues va a ser alrededor de 25 pesos por carro, exactamente. Entonces vamos a tener varias cosas. Lo que queremos es fomentar aquí la actividad turística, y la economía. El año pasado, quiero dejar claro que el año pasado fue en Presa Peñitas, este año va a ser en La Bolsa, está pegado a la Presa Peñitas. No lo vamos a poder hacer en la presa porque el nivel del agua subió bastante, algo muy positivo que tenemos hoy. Saben, si no tienen plan para esta Semana Santa, pues vénganse, que es desde la fecha 17, 18 y 19 de abril. Vamos a estar aquí transmitiendo y pues vamos a hacer algunas travesurillas para que se animen y vengan a vernos. Gracias, Erika, y gracias también a tu compañera Perla por estar aquí con nosotros y también pues estar promocionando nuestro destino. Gracias al programa Sabor Manzana, que es también para nosotros algo muy importante que estén con nosotros promocionando esta región. Y pues adelante, vamos a echarle ganas a Viva Madera. Ya regresamos con Sabor Manzana.